Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias, patrimonio de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Soy Mario Vargas Llosa. Hoy tenemos para ustedes una de mis novelas favoritas, La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson nació en Edimburgo a mediados del siglo XIX y, aunque estudió ingeniería y derecho, nunca practicó estas profesiones. Pese a su naturaleza enfermiza y a la tuberculosis, viajó mucho y dejó al morir a los 44 años una obra que comprende crónicas, artículos, libros de viajes, novelas de aventuras, historias policiales y cuentos de anticipación científica. En todos los géneros, mostró imaginación desbordante y soberbia maestría estilística. Terminó sus días en una isla de Samoa, donde los aborígenes que lo adoptaron lo llamaban Tusitala, el contador de cuentos. Quizá la obra más famosa de Robert Louis Stevenson sea El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el libro clásico del terror fantástico. Sus historias de aventuras fascinan a jóvenes y viejos, a lectores superficiales y a exigentes. La Isla del Tesoro, de 1883, nunca ha perdido el interés del público joven. Ha sido llevada al cine y a la televisión en distintas épocas y es lectura obligada en todo el Reino Unido. Cuenta la historia de Jim Hawkins, que la narra en primera persona y que comienza en una taberna de las afueras de Bristol, el almirante Benbow, cuyo dueño es el padre de Jim, a la que llega un viejo lobo de mar con un gran cofre que encierra el mapa de una isla misteriosa donde ha sido enterrado un tesoro. Stevenson tenía una aptitud fuera de lo común para esbozar en pocas líneas una personalidad y dotarla de unos rasgos físicos y una manera de hablar inconfundibles. Todo el elenco de La Isla del Tesoro se nos graba como una familia entrañable, incluso los malvados, porque todos reciben su premio o su castigo de acuerdo a sus méritos y crueldades. Pero el mundo de Robert Louis Stevenson no es maniqueo. En sus seres humanos, casi siempre varones, las mujeres brillan por su ausencia, hay un margen de ambigüedad que les da verosimilitud, aunque la sociedad en la que viven parezca gozar de una justicia inmanente en la que el bien prevalece siempre sobre el mal. Por eso, las figuras que desfilan por las páginas de la Isla del Tesoro, el doctor Livesey, el caballero Trelawney, el capitán Smollett y el bucanero Long John Silver, así como Ben Gunn, émulo de Robinson Crusoe, nos resultan simpáticos y seguimos con excitación las peripecias en que se ven envueltos. Cuando al final de la historia, incluso Long John Silver escapa con parte del tesoro, no lamentamos que también él se beneficie con esas monedas de oro que hacen ricos a Jim, al doctor Livesey y al caballero Trelawney. Lo merecía, por las horas inolvidables que él y los demás nos hicieron pasar a su lado. Escuchemos juntos entonces La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson. 15 difuntos en el cofre del muerto. Y una jarra de ron. Mi madre viuda era dueña de una posada, más bien humilde, cerca de Bristol, en Inglaterra. Allí llegó un anochecer un hombre de mar, meciéndose como un navío, arrastrando su cofre marino. El pelo, atado en una coleta, le caía sobre los hombros. Tenía las manos y la cara llenas de cicatrices. Pidió hospedaje haciendo sonar unas monedas de oro sobre el mostrador y luego, pues, se dedicó a observar los caminos y el mar. Mira, hijo, escucha. Si algún día ves llegar a un marino con una sola pierna, o quizás a un ciego. Una sola pierna y un... alto, fornido, una pierna de palo, y un ciego con la cara cubierta y un bastón, si los ve. Le aviso a usted. Y te llevas una recompensa que tú no te imaginas, hijo, no te la imaginas. En las noches bebía demasiado y cantaba en la taberna una vieja canción marinera. Y no pagaba su cuenta y se iba quedando mes tras mes. Mi madre no tenía valor para cobrarle y temía que se fuera sin pagar. Yo tampoco me atrevía a cobrarle y quizás por eso
A veces, este hombre me trataba con cariño. Pasó que un día el capitán estaba tomando desayuno cuando vimos entrar a un hombre desconocido. Tenía solo 3 dedos en la mano izquierda. El capitán fue como si hubiera visto al diablo. Perro negro. Perro negro. Ah, Billy Bones. Billy Bones. Está bien. Ya me encontraste, ya me encontraste. Escupe, ¿qué quieres? Vete, chico, pero deja la botella. Si hace falta acabar colgados, pues a la horca con todos. ¡A la horca irás tú! ¡Feliz! Estalló en juramentos y luego escuché golpes. Luego vi al tal perro negro salir huyendo. ¡Jim! ¡Jim, tráeme ron! ¿Está herido? Estoy muerto. ¡Me tengo que largar de aquí! ¡Tráeme ron! ¡Más ron! Le traje una botella, luego otra y otra, hasta que se quedó dormido. A la mañana siguiente, lo encontré allí, roncando sobre la mesa. ¡Capitán! ¡Hey! ¡Lo moví y se despertó! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Ya amaneció! ¿Está bien? Ya es de día. Muchacho, escucha. Me van a pasar la marca negra. Buscan el mapa que está en mi cofre. Yo era el segundo de Flynn. Y soy el único que conoce dónde está su tesoro. ¿Qué es la marca negra, capitán? Es un aviso. Un plazo para que decidas si quieres morir ahora o vivir 100 años reventando de miedo. Al poco rato se quedó dormido otra vez. Yo salí a la puerta y cuando lo hice, me encontré con un ciego, con un palo en la mano parado allí. Llevaba un gran parche verde que le tapaba los ojos y la nariz. Una figura siniestra. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? ¡Conteste! ¿Dónde estamos? En la posada Almirante Benbow, junto a la bahía del Cerro Negro, señor. El ciego entró como olfateando el ambiente y por fin, dirigiéndose al capitán, rugió. ¡Billy Bones! ¡Despierta, Billy Bones! El capitán abrió lentamente los ojos. Su expresión al ver al ciego no fue tanto de terror como de un cansancio mortal. Sí. El ciego vio. ¿Así es? Alarga la mano izquierda, Billy. Muchacho, tómale la mano por la muñeca al señor y pon su mano en la mía. Lo obedecí, y el ciego puso algo en la palma de la mano del capitán. ¡Hecho! Y el ciego me soltó, y con increíble seguridad salió de la posada haciendo sonar su bastón que golpeaba contra el camino. Cuando el ciego ya estaba lejos, el capitán se acercó la mano a los ojos. ¡Vienen a las 10! ¡Podemos salvarlo! Se levantó como un rayo, pero entonces se llevó la mano a la garganta. Cerró los ojos. Estuvo unos segundos bamboleándose como en un barco y luego... ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Con un gemido! ¡Capitán! Cayó al suelo inconsciente. ¡Capitán! ¡Capitán! Quise socorrerlo. ¡Mamá! Llamé a mi madre. ¡Mamá, ven! Pero el capitán había muerto. El capitán llevaba colgada la llave de su baúl. La tomé. Pensé que debía cobrarme el dinero que el capitán le debía a mi madre. Solo lo justo. Fui a su cuarto. Abrí el cofre. Y entonces encontré doblones y guineas y piezas de 8 y qué sé yo qué más. Monedas de todos los países, todas revueltas. Y en el fondo, un envoltorio de hule cosido con grandes puntadas. No había llegado ni a la mitad de la cuenta cuando escuché algo que me paralizó el corazón. Rápidamente eché mano al envoltorio de hule. Busqué a mi madre y salí con ella de la posada por la puerta de atrás para escondernos. Y desde ahí vimos cómo llegaban el ciego Pew y Perro Negro. ¡Aquí está! ¡Pero muerto!
entraban a la posada, daban de gritos, rebuscándolo todo, rompiéndolo todo, desesperados. Y luego escuchamos: ¡ese chico de la posada le hubiera sacado los ojos! ¡Vamos a buscarlo! ¡Búscalo tú! Yo ya tengo lo que quiero. ¡No! ¡El tesoro! El ciego, enloquecido, salió de la posada. De pronto escuchamos a lo lejos un galopar de caballos y vimos a 4 o 5 jinetes que se lanzaban cuesta abajo. Piu aporreaba el camino con su bastón. Un jinete trató en vano de esquivarlo. Piu cayó dando un grito. Los cascos del animal lo pisotearon, revolcándolo contra el polvo, y pasaron de largo. Piu quedó tendido de costado, muerto como una piedra. De un salto me puse en pie y llamé a los jinetes. Eran el doctor Lips y médico del condado y unos agentes de aduana que habían venido a registrar el barco de los bucaneros. En la posada todo estaba patas arriba. Han destrozado todo. No buscaban dinero, doctor. Buscaban algo que yo tengo en el bolsillo. Bien. Dejaremos a tu madre en casa de su vecina. Luego iremos a mi casa para ver lo que sea que ha causado tanto destrozo. Cabalgamos hasta la casa del doctor. Lo estaba esperando el caballero Trelawney, un pequeño noble de la región a quien llamábamos así. Después de contarle todo, nos decidimos a abrir el envoltorio de hule. Veamos. El doctor rompió los sellos y con gran cuidado desplegó el mapa de una isla. Tenía indicaciones precisas de latitud y longitud. Arbolado. Y todas sus profundidades, nombres, bahías, isla del esqueleto y estuarios. Un octavo menos al se norte del norte. Veían este, tres sureste, cruces y una cuarta al este. En tinta roja. Pies. Dos en el norte y una en el suroeste. Y junto a esta última estaba escrito: aquí está el tesoro. ¡Aquí está el tesoro! En el reverso aparecían datos dispersos, claves, número de pasos, instrucciones de todo tipo y... ¡JF! ¡Es Flint! ¡Jaime Flint! ¡Sin ninguna duda! El caballero y el doctor Lipsy estaban eufóricos. Tanto que el caballero Trelawney partió al día siguiente a Bristol a comprar y fletar un barco. Cuando recibimos noticias de que el barco estaba listo, me despedí de mi madre. El doctor y yo nos marchamos a Bristol al encontrarnos con el caballero Trelawney, a bordo de la goleta a la española. He tenido algunos problemas con el capitán, un tal Smollett. Se demoraba demasiado en decidirse sobre la contratación de cada marinero y desconfiaba de todo el mundo. Felizmente, John Silver, el cocinero, a quien apodan el Argo, me ha ayudado muchísimo reclutando tripulación. Es un hombre muy confiable. ¿El Largo John Silver? Sí. Es un hombre honesto que sabe su trabajo, doctor. Me alegro, me alegro. En eso apareció el capitán Smollett. Con su permiso. Sí, capitán. Solo una cosa importante, señor. Se supone que nadie debería saber a dónde nos dirigimos. Ni siquiera yo. Pero sepa usted que nuestro destino lo conoce hasta el loro. ¿Cómo dice? La tripulación comenta que vamos al Mar Caribe, a una isla a traer un tesoro. No me gusta eso. Los tesoros son peligrosos, y más cuando la tripulación... ¿Teme usted un motín? Si temiera un motín, no zarparía, doctor. Solo le pido que tengan muy bien guardado ese mapa. Cuando el capitán se fue, todos quedamos anonadados, preguntándonos cómo nuestro rumbo y nuestras intenciones podían haber llegado a oídos de la tripulación. A la madrugada siguiente me despertó el silbato del contramaestre. Salí a cubierta, entusiasmado. ¡Silver! ¡Canta esa vieja canción! ¡Cántanos algo! ¡La canción de Flint! Yeah, ¡muy bien, compañeros! ¡Cantemos! 15 difuntos en el cofre del muerto. ¡Ja, ja, ja! ¡Y una jarra de ron! El ron y Satanás se llevaron al resto. ¡Ja, ja, ja! ¡Y una jarra de ron! 15 difuntos en el cofre. Fascinado, me fui acercando hacia la voz. Quería conocer al famoso Largo Silver. Di la vuelta alrededor del palo mayor y por fin lo vi. Un hombre alto,
y fornido, cantando. Y vi una muleta y vi que ese marino tenía una sola pierna y que junto a él estaba otro, también cantando. Y ese tenía solo 3 dedos en la mano izquierda. Era perro negro. Y la tripulación, alentada por perro negro, coreaba: John Silver, el hombre sin una pierna, y perro negro con sus 3 dedos. Eran los piratas que buscaban el mapa que ahora yo... ¡Dios mío! Y mientras me estremecía de miedo, los barcos fondeados en el puerto y la tierra empezaron a alejarse, a la vez que la goleta, la española, marcaba su rumbo hacia la lejana Isla del Tesoro. No voy a contarles los pormenores de nuestro viaje. Diré que fue bueno. La goleta era un magnífico barco. La tripulación demostró su competencia y el capitán Smollett dio pruebas de su talento en el mando. Pero sucedieron algunas cosas importantes que sí debo relatar. El piloto resultó ser un incorregible borrachín que acabó cayéndose al mar y fue reemplazado por el contramaestre Perro Negro. Un excelente y correcto marinero, claro está. Sí, eso es lo que parecía, eso es lo que aparentaban ser todos. También nos fue de mucha ayuda el tercero de a bordo, Israel Hans, un viejo marinero con experiencia en quien se podía confiar. Y el largo John Silver, nuestro cocinero, parecía ser un hombre trabajador, siempre dispuesto a dar una mano en todo. Gozaba de la confianza del caballero Trelawney y conmigo era muy amable. ¿Lo aparentaba o lo era? ¿Y cómo quería su loro? Capitán Flynn, tú puedes predecir el éxito de nuestro viaje, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué vamos a conseguir todos? A ver. ¡Piezas de A8! ¡Piezas de A8! Eso es, Lorito, eso es. Ah, Jim. Ahí donde lo ves, este pájaro ha pertenecido a varios piratas. Sí, con ellos aprendió a gritar, piezas de 8. Ha participado en 100 combates. No te has olvidado del olor de la pólvora, ¿verdad, capitán? ¡Todos a sus puestos! ¡Todos a sus puestos! La tripulación estaba contenta. Tanto porque el caballero Trelawney mandaba servir una ración de ron con cualquier pretexto, como porque había puesto en cubierta, previendo el escorbuto, un inmenso barril lleno de manzanas. Y fue precisamente del barril de donde vino nuestra salvación. Ya estábamos cerca de la isla, y según nuestros cálculos, aquella noche, o a más tardar, antes del mediodía siguiente, debíamos divisarla. De pronto sentí ganas de comerme una manzana. Tuve que meterme dentro del barril. Recuerden que yo era un chico y ágil, porque solo quedaban unas pocas en el fondo. Me senté a comérmela en esa apacible oscuridad. Pero de pronto noté que alguien se sentaba apoyando su espalda en el barril. Era Silver. No, loro. Yo no. Flint era el capitán. Yo era solamente su segundo de a bordo. ¿Qué más podía hacer con mi pata de palo? El mismo cañonazo español que dejó ciego al ciego Pew se llevó mi pierna. Ese Flint era la flor de la familia. Nadie como Flint. Nadie. ¡Claro! ¡Claro! Con Flint yo saqué limpias unas... 2000 libras. Nada mal. Y todo lo tengo guardado en el banco. Pero Flint no creía en los bancos. Él enterró su tesoro para ir a recogerlo cuando acabara de juntar lo que quería. Pero antes de eso... ¿Y la gente de Flint? La mayoría de sobrevivientes están aquí, a bordo, bien contentos de que pronto se les llene la tripa con ese tesoro que ayudaron a amasar. Y yo te pregunto ahora, ¿con quién estás? Bueno, a decir la verdad, su plan
no me gustaba ni pizca. Pero ahora, ahí va esa mano y estoy con ustedes. ¡Bien, bien! Eres un chico valiente y también inteligente, hijo. Y entonces Silver dio un ligero silbido y un tercer personaje se acercó y se sentó con ellos. Dick está con nosotros. Ah, bien. Ya sabía yo que Dick era seguro. Había llegado el respetadísimo timonel Israel Hans. Es un joven listo, pero largo, escucha. Ya estoy hasta la coronilla del Capitán Smollett por todos los malos vientos. Tranquilo, Israel, tranquilo. Piensa, si puedes, y obedece. Vas a seguir en tu puesto hasta que yo dé la señal. ¿Entendido? ¿Acaso he dicho lo contrario? Pero te pregunto, ¿cuándo es? Lo más tarde que se pueda. ¿Sabemos acaso dónde esconden el mapa? No. ¿Sabemos marcar el rumbo de un barco para cruzar el Atlántico? No. Debemos ser pacientes. Y en cuanto a Trelawney, no lo toquen. Ese tipo es mío. Yo le arranco la cabeza y nadie más. Dick, sé un buen muchacho y pásame una manzana que me refresque el gaznate. Imaginen mi espanto. Escuché cómo Dick se incorporaba. Y cuando ya me daba por perdido... ¡Ah, no! ¡Deja eso! Mejor echemos un trago. Ya. Ven, Dick. Toma la llave y llena una botella y tráela. Cuando Dick se fue, Hans le dijo a Silver... Ninguno más quiere estar con nosotros, John. Felizmente, todavía quedaban leales. Cuando Dick regresó, los tres brindaron. Por la buena suerte. A la salud del viejo Flint, que con el demonio luche. A su salud y a la mía. Viento en las velas, buen ron y buen botín. Viento en las velas, buen ron y buen botín. Apenas pude me presenté en el camarote del caballero Trelawney. Allí estaban el doctor y el capitán también. Buscan aliados. Les conté todo lo que había escuchado desde el fondo del barril de las manzanas. Después del primer asombro, el capitán dijo... Primer punto. Debemos continuar porque es imposible el regreso. Si diese ahora la orden de volver, se amotinarían en el acto. Segundo punto. Tenemos tiempo por delante. Al menos hasta encontrar el tesoro. Tercer punto... Hace falta averiguar quiénes son los leales. Probablemente los que contrató usted, capitán. Y los piratas son los que enroló ese tesoro de honestidad que se llama John Silver. Bueno, mire... Caballeros, hace falta saber quiénes son los leales. Y en ese momento... ¡Tierra! ¡Tierra! Habíamos llegado a la isla. Inmediatamente hubo un colapso casi total en la disciplina. Los marinos discutían en voz baja. La más ligera orden era ejecutada de la peor gana. El motín se palpaba en el aire. Demos a la tripulación la tarde libre, señores, para que desembarquen a su antojo. Se calmarán los ánimos. Si desembarcan todos los conjurados, nos apoderamos del barco y los hacemos fuertes aquí. Si ninguno decide ir a tierra y nos atacan, nos defendemos desde los camarotes y... Pues que Dios nos ayude. Y si solo algunos desembarcan... Pues sabemos quiénes son los que se quedan y para qué. Seguimos las indicaciones del capitán. Silver organizó la expedición y... Pues dejó a bordo a 6 de los suyos. O quizás había entre ellos algún leal. ¿Cómo saberlo? Fue entonces cuando se me ocurrió. Debía desembarcar también para averiguar quiénes eran los conjurados. Sin pensarlo dos veces, me puse una pistola en el cinto. Me descolgué sin ser visto y me acurruqué en el fondo de un bote. Empezó a moverse... Pero casi al hacer tierra, al desembarcar sobre la playa. ¡Eres tú, Jim! Escuchaba su voz cada vez más airada, Jim. Mientras yo, con el agua hasta las rodillas, trataba de ganar la playa y correr hacia la línea de árboles, Jim. Con temor de que fuera a meterme un tiro por la espalda. Jim. Eché a correr como un fugitivo hasta que no pude más de cansancio. Me detuve. Cuando recobré el aliento... Y sentí que ya estaba solo. Me puse a contemplar el extraño, exótico paisaje que me rodeaba. Los piratas habían quedado muy atrás, sobre la playa. Y ante mí, no palpitaba más que la vida salvaje, de misteriosos animales
y extrañas plantas. Anduve vagando sin rumbo bajo los árboles, cuando de pronto vi algo que me heló la sangre del corazón. Era una extraña figura que se ocultaba con gran rapidez tras el tronco de un pino. Esa rara silueta que corría doblando la cintura pretendía cortarme el camino de regreso. Cuando me di cuenta de que se trataba de un hombre, curiosamente, me tranquilicé. Me acordé de que había traído una pistola. Eso me dio seguridad y con paso decidido eché a andar hacia él. Entonces, salió de su escondite y... cayó de rodillas. Extendió sus manos como en una súplica a un santo. Yo estaba inmóvil. Piedad, piedad. ¿Quién eres? Piedad, soy Vengan. Soy el pobre Vengan. Sí, Vengan, soy Vengan. Y hace 3 años que no he hablado con ningún cristiano. Soy Vengan, el abandonado. Señor, Vengan, señor. Yo soy Vengan, el abandonado. Soy Vengan. Sí, Vengan, soy Vengan. Soy Vengan. Soy Vengan. Soy Vengan. El tal Vengan era un hombre de raza blanca, como yo, la piel quemada por el sol. Estaba vestido de andrajos, con jirones de lona vieja, trozos de paño marinero, todo unido por botones de latón, palitos y pedazos de soga destrenzada. ¿3 años? ¿Es que naufragaste? No, me abandonaron. Con frecuencia, los piratas abandonan a algún desgraciado en una isla desolada, dejándole solo un saquito de pólvora y algunas municiones. Hace 3 años que no como más que lo que encuentro. Cangrejos, conchas, algas. Como quisiera comer como cristiano. No, no llevarás encima un pedazo de queso. No. ¿No? No tengo. Años soñando con queso y una tostada. Y me despierto y sigo aquí. ¿Cómo te llamas, compañero? Jim. Ah, Jim. Vas a bendecir tu suerte de haberme encontrado primero. Pero dime, dime la verdad. ¿No será ese el barco de Flint? No, no es el barco de Flint. Flint ha muerto. Pero en ese barco han venido algunos hombres de Flint. Por desgracia para el resto. Hay uno. Uno con una sola pierna. ¿Silver? ¿El largo Silver? Silver. Sí. Es su cabecilla. Yo era marinero de Flint. Estaba con Silver cuando Flint enterró su tesoro en esta isla, con 6 hombres que bajaron a tierra aquí. Pero solo Flint regresó a bordo en un bote, él solo, con la cabeza herida. ¿Cómo hizo para matarlos a todos nosotros? ¿Qué has hecho del tesoro, Flint? Billy Bones era el segundo de a bordo y John Silver el contramaestre. Dinos, ¿qué has hecho? Y los dos le preguntaron, ¿dónde estaba el tesoro? ¿Pero Flint zarpó? Si quieren saberlo, quédense aquí. Por Satanás, yo zarpo en busca de más oro. Zarpamos en busca de más oro y todos tuvimos que seguirlo. Entonces, ¿quién te abandonó? 3 años más tarde iba yo en otro barco y pasamos por esta isla. ¡Muchachos! En esta isla está el tesoro de Flint. ¡Vamos a tierra a buscarlo! Pasamos 12 días enteros buscando el tesoro. Y cada día que pasaba, mis compañeros me odiaban más. Hasta que una mañana... ¡Te dejamos un mosquetón! ¡Y una pala y un pico! ¡Cuando encuentres el oro de Flint, todo para ti! ¡Sí! ¡Todito para ti, venga! Me abandonaron. No soy el único. Hay muchos abandonados en todas las islas. Me dejaron para que buscara y encontrara el tesoro y pues... ¿Qué crees tú que ha pasado? Y me guiñó el ojo, como un gesto de... complicidad. Entonces resolví contárselo todo. Me escuchó con mucho interés. Cuando terminé me dijo... Confía en mí. Si Silver me encuentra, me mata. Pero... ¿crees tú que el caballero Trelawney será generoso si lo saco de este apuro? Creo que sí. ¿Me dará unas 1000 libras? ¿Y el viaje de regreso a Inglaterra? ¡Seguro! Te necesitaremos como tripulación. Ahí tienes un bote que yo construí con estas manos. Está debajo de la Peña Blanca. ¿Qué fue eso? ¡Ha empezado la guerra! ¡Sígueme! Y eché a correr. Junto a mí iba Vengan,
corriendo con la agilidad de un animal salvaje. A la izquierda, Jim. Bajo esos árboles, por aquí. Ah, eso es el cementerio. Ahí los enterré. ¿Ves esas cruces? Aquí vengo a rezar, cuando supongo que es domingo. Él hablaba mientras corríamos, sin esperar respuesta. Ah, aquí, aquí, aquí diré que yo rezo. No soy un pirata, no lo soy. Soy un cristiano. Oímos fusilería. Seguimos corriendo. Y de pronto, a menos de un cuarto de milla, vi la bandera británica ondeando sobre el bosque. Tus amigos están en el fortín. ¿Fortín? Hay un fortín que Flint hizo construir. ¡Mira! La bandera. ¿No serán los piratas? Los piratas no izan la bandera del reino. Izan la negra, la calavera. ¡Vamos hacia allá! No, espera, escucha. Cuando necesiten a Vengan, ya sabes dónde me encontraste. El que venga a buscarme, que traiga algo blanco en la mano y que venga solo. Solo un disparo y una bala de cañón se hundió en la arena. Los dos corrimos en distintas direcciones. Yo en dirección del fortín. ¡Doctor! ¡Caballero Trelawney! ¡Capitán! Daba de gritos. No fuera a ser que yo acabara absurdamente muerto por bala amiga. ¡Capitán! Fui recibido calurosamente. Les conté lo que había pasado, todo lo de Ben Gang, y comencé a hacerme cargo de mis tareas. Cayó la noche. Nos preparamos para un ataque por tierra. A lo lejos, pudimos escuchar las canciones de los piratas hasta la madrugada. Yo estaba muerto de fatiga y me dormí como un tronco para despertarme escuchando voces urgentes. ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Capitán Smollett! ¡Buena jugada la de anoche! ¡Manejan bien el cuchillo, eh! ¡Degollaron a uno de mis hombres! ¡Cobardes! ¡Pondré centinelas y ya no habrá compasión! Ninguno de nosotros se había movido la noche anterior. Yo me acordé de Ben Gang. ¡Queremos el tesoro! ¡Necesitamos ese mapa! Si nos lo entrega, zarpamos en la goleta, pero les dejamos provisiones. Y yo les garantizo que daré la voz al primer navío que encuentre para que los recojan. ¡Eso es todo! ¿Qué más quieres? ¡Tu cabeza, renegado! Y el capitán Smollett disparó un tiro que pasó dos pies por encima de la cabeza de Silver. Había errado el tiro de propósito. ¡Cuidado, malditos! ¡Cuidado! ¡Mañana sus difuntos estarán agradecidos de no estar vivos! Somos menos, pero estamos resguardados. ¡Podemos vencer! Nos pusimos a esperar el ataque. Pasó una hora. ¡Que los ahorquen! ¡Estamos clavados como en las calmas tropicales! ¡Que alguien sirve para que algo suceda! En aquel momento, un grupo de piratas salió de entre los árboles y se lanzó a todo correr hacia nosotros. Una bala atravesó la puerta e hizo saltar en astillas el bosquete del doctor. Los asaltantes trepaban la empalizada como monos. Disparamos. Tres forajidos cayeron. Cuatro lograron alcanzar la empalizada mientras siete u ocho más disparaban desde el bosque. ¡Muchachos! ¡Fuera todos! ¡A campo abierto! ¡Machetes! Cogí un machete y corrí hacia afuera. Frente a mí, el doctor derribaba a un bandido de un terrible tajo en la cara. ¡Dar la vuelta! ¡Hacia el otro lado!
¡El capitán gritaba sus órdenes! ¡Vamos! ¡Muévanse! Mientras escapaba, vi a los amotinados acudiendo en auxilio de los primeros asaltantes y luego... no sé cómo, los vi a todos retroceder y huir, sin gritos, en silencio. Era el fin de la batalla y nuestra victoria. Cinco muertos de ese lado y tres bajas del nuestro. Estamos mejor. No, estamos bien. Esa tarde, el doctor Livesey tomó su sombrero y dos pistolas, se ajustó un machete al cinturón y con un mosquete al hombro salió del fortín. Lo vimos desaparecer por el bosque. ¿Qué pasa? ¿Se ha vuelto loco el doctor Livesey? Era Gray, uno de los fieles, expresando libremente su asombro. No lo creo. Pues si él no está loco, el loco soy yo. ¿A dónde va? Creo que va en busca de Ben Gunn. Y entonces llené mis bolsillos de galleta. Me apoderé de un par de pistolas, municiones y un cuerno de pólvora y me fui tras el bote de Ben Gunn. Sabía que no me permitirían abandonar la empalizada, por lo que me escapé. Bajé a la costa y encontré la pequeña embarcación. Casi no podía conmigo a bordo. Esperé a que cayera la noche y me hice a la mar. Llegué a la española. Encontré la soga del ancla. La tomé fuertemente y poco a poco logré cortarla. Estaba a la deriva. ¿Por qué lo hice? Desde la playa llegaba la canción de los piratas. Sentí un golpe de viento. La goleta viró y pareció moverse. Trepé por la soga del ancla para echar una mirada adentro por la ventana del camarote. Israel Hans y otro hombre estaban empeñados en una lucha a muerte. ¡Ese tesoro no es tuyo! Estuve horas allí, al fondo del bote, a la deriva junto con la española hasta que amaneció y... vi que la española estaba al extremo de la isla del tesoro. Pude abordar. La vela mayor pendía como una bandera. Los dos piratas estaban muertos sobre la cubierta. Yo estaba solo, capitán de la española. Conduje el barco hasta una playa para encallarlo, sintiéndome un gran héroe. Fue en ese ánimo que me puse en camino de regreso al fortín, para gozar, relatando mi proeza. Y haber capturado la española era motivo suficiente para perdonarme. Caminé mucho. El fortín estaba al otro lado de la isla. Fue cayendo la tarde. El capitán Smollett tendría que admitir que yo no había perdido el tiempo. Al llegar al fortín, ya era noche cerrada. Fui acercándome poco a poco, cautelosamente. Al entrar, un ruido comúnmente molesto me pareció dulce y amigable. Era el ronquido de mis compañeros. ¡Todos! Y antes de que yo pudiera entender cómo así el capitán Smollett había permitido que durmieran sin centinelas, antes de llegar donde había estado mi cama para acostarme, pensando en la sorpresa que se darían todos por la mañana al encontrarme allí. ¡Piezas de a ocho! Mejor centinela que cualquier humano. El capitán Flint le anunciaba mi llegada a los piratas dormidos. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Quién va? Trae una torcha, perro negro. ¿Quién va? Soy yo, señor Silver. Soy solo Jim Hawkins. Pero usted... Así que tenemos a Jim Hawkins. Ustedes... Caído del cielo, ¿eh? Bien, bien, acércate. Y ustedes sigan durmiendo. Jim Hawkins. Sí, me di cuenta de que eras listo la primera vez que te vi. Es que no puedes volver con los tuyos, porque los tuyos van muertos. ¿Me dejo entender?
Los vamos a liquidar. Tienes que enrolarte con nosotros. ¿Mis compañeros? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hicimos un trato con Lipsy. Ellos se fueron y nosotros nos quedamos. No sé dónde pueden estar. Ni tampoco el barco. Pero no te conviene ir tras ellos. El doctor Lipsy dijo... En cuanto a ese maldito chico, ni sé dónde está ni me importa. Estamos hartos de él. Esas fueron sus palabras. Entonces debo elegir... Si me quedo... O me voy. Sí. Si vives... O mueres. Eso. Pues bien, hay un par de cosas que quiero decirle, señor Silver. Ustedes han perdido el barco, han perdido el tesoro y han perdido hombres. Todo su negocio se ha venido abajo y si quiere usted saber a quién le debe todo esto, a mí. Yo lo escuché, a usted, a Dick y al traidor Hans, y fui yo quien alertó a todos de su motín. Fui yo quien le ha cortado la amarra a la goleta y se la ha llevado a donde jamás la volverán a ver. Yo soy el que ríe último. Y puede usted matarme si quiere o dejarme ir. Pero si me deja libre, lo pasado, pasado. Y cuando ustedes los juzguen por piratas, trataré de salvar a todos los que pueda. Y en todo caso, señor Silver, si me matan, le agradeceré que le haga saber al doctor cómo me he portado. Lo haré. Ese será tu epitafio. Se portó bien. Comenzando por lo bien que te portaste al robarle el mapa del tesoro a Billy Bones. Es que desde el principio no hemos hecho otra cosa que estrellarnos contra Jim Hawkins, camaradas. De pronto me di cuenta de que todos los otros amotinados habían estado mirándonos. Pero dime, ¿por qué me daría el doctor el mapa del tesoro, Jim? Mi rostro debió expresar el mayor asombro. Ah, pues me lo dio. Y no sé por qué. Pero algo... Hay algo. Mira. Ahí está tu cama. ¿No? Acuéstate. Duerme. La noche transcurrió tranquila. Y al día siguiente nos pusimos en marcha. Caminamos en fila hacia la playa donde nos esperaban dos botes y nos pusimos en rumbo norte para encontrar los sitios principales. El mapa decía Árbol Alto, Lomo del Catalejo. ¡Ahí! ¡Ahí! Encontramos un árbol que se elevaba claramente sobre los otros. Frente a ese pino desembarcamos y echamos a andar. La idea de que a su sombra dormían 700.000 libras emocionaba a todos. ¡Seremos ricos! Los ojos les brillaban y sus pies se volvían ligeros. Entonces... Y de repente, no habían avanzado ni 10 yardas cuando los vi detenerse. ¡Vamos! ¡Vamos! Silver empujaba frenéticamente su muleta. Y un instante después, también él y yo nos paramos en seco. Un profundo hoyo, no muy reciente. Al fondo, un pico con el mango partido en dos. Y esparcidas las tablas de varias cajas. Una de ellas... Estaba marcada Walrus, el nombre del barco de Flint. El tesoro había sido descubierto y saqueado. Felices, malditos. Jamás se vio desilusión semejante en este mundo. John Silver me susurró: toma esto y presta atención. En cualquier momento esto se va al diablo. Y deslizó en mi mano una pistola de 2 cañones. Los bucaneros, con terribles maldiciones, empezaron a saltar al fondo del hoyo y a escarbar con sus dedos tirando las tablas fuera. ¡Morgan encontró una moneda de oro! ¡Una sucia moneda, aunque sea! ¡Tiene que estar! ¡Esto es lo que nos han dado! ¡A repartirnos estas 2 guineas! ¡Dos guineas! ¡Largo! ¡Mira! 2 guineas. Estas son tus 700.000 libras, ¿no? Ahí tenemos, compañeros, al hombre que aceptó ese plano. Tú eres el que nunca estropea un negocio, ¿no? ¡Tú, cretino! ¡Sigan escarbando, muchachos! ¡Sigan escarbando! A lo mejor encuentran una trufa. ¡Por los cañones de Flint! ¿Han oído eso, compañeros? Tú lo sabías todo, Largo.
¡Mírenlo! ¡Se le nota en la cara! ¡Perro negro! ¿Otra vez queriendo ser capitán? Pero todos los piratas pensaban como perro negro. Empezaron a salir de la excavación dándonos furiosas miradas. Y allí estábamos. Dos de un lado, cinco del otro. Y nadie daba el primer golpe. Silver no se movió. ¡Vamos, compañeros! Y comenzaron a acercarse lentamente, preparando sus machetes. Yo pensé que ese era nuestro fin, cuando... Fueron tres disparos de mosquete desde el bosque. Perro Negro cayó de cabeza en el hoyo. Otro pirata dio un giro sobre sí mismo como un espantapájaros y cayó de costado, herido de muerte. Y los demás nos dieron la espalda y corrieron. Perro Negro quiso levantarse, pero... Silver le descargó dos tiros y Perro Negro volvió a caer y alzó sus ojos antes de morir, solo para escuchar que Silver le decía... ¡A mano, Perro Negro! El doctor, el marino Gray y Ben Gunn salieron del bosque corriendo, los mosquetes aún humeantes. ¡Doctor! ¡Mire! ¡Ahí van! Pudimos ver a los tres piratas sobrevivientes trepando uno de los montes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Han llegado en el momento preciso para salvarnos a Hawkins y a mí. De modo que eras tú, Ben Gunn. ¡Eras tú! Sí, yo soy Ben Gunn. ¿Cómo está usted, señor Silver? Y pensar que tú me la has hecho a mí. El doctor envió a buscar un pico y nos pusimos en camino mientras Ben Gunn, lo encontré. Entre entusiasmado y temeroso, preciosas, contaba todo lo que había pasado. Oro en lingotes. En sus largas y solitarias caminatas por la isla, había localizado el tesoro y lo había desenterrado. Ese pico con el mango partido es mío. Y había ido moviendo el tesoro en fatigosas jornadas, desde aquel gigantesco pino hasta la cueva que había encontrado. Y allí lo había almacenado dos meses antes de que nosotros arribásemos con la española. Cuando el doctor se enteró de esto, fue a hablar conmigo y me entregó el mapa. Un mapa que ya no servía para nada. Para nada. En cuanto a ti, Jim, supuse que seguías en poder de los amotinados y tarde o temprano ibas a tener mala suerte. Cuando los piratas vieran que su tesoro ya no estaba. Por eso vinimos a buscarte al lugar del entierro, justo a tiempo. Sí, doctor. Justo a tiempo. Y gracias. Hawkins ha sido mi mayor tesoro. Porque si no fuera por él, usted me habría confundido con esos forajidos, ¿no, doctor? Y me hubiera metido un tiro sin la menor consideración, ¿no es así, doctor? Efectivamente, Silver. Por fin llegamos a la cueva de Ben Gunn. Delante de un gran fuego estaban el capitán Smollett y el caballero Trelawney. Y en un rincón del fondo, iluminado por los suaves reflejos de las llamas, vi un enorme montón de monedas y pilas de lingotes de oro. Era el tesoro de Flint que habíamos venido a buscar desde tan lejos y que había costado la vida de 17 hombres de la española. Pero aún había dos piratas en aquella isla que ahora esperaban obtener su botín. Eran Silver y Ben Gunn. ¡Silver! ¿Qué te trae por aquí? Cumplir con mi deber, señor. Soy el cocinero de a bordo. ¡Ah! Aquella noche gocé de una magnífica cena junto a los míos, junto a Silver, que estaba allí comiendo con buen apetito y pendiente de si necesitábamos algo para traerlo. ¡Ah! El mismo suave, cortés y servicial marinero de nuestra anterior travesía que ahora se aprestaba para regresar a Inglaterra con nosotros y el tesoro. Los días que tomó preparar el barco para el regreso, no vimos ni señales de los tres amotinados que habían huido. Antes de zarpar, les dejamos en la cueva una buena provisión de comida, pólvora y otros objetos muy útiles. Al acercarnos a la punta sur, los vimos en la playa, de rodillas, implorando con los brazos en alto. Lograron que nuestros corazones se apiadaran de su miserable suerte, pero no que regresáramos a recogerlos. Una vez en Inglaterra, serían ahorcados. Cruel misericordia hubiera sido. ¡Vienen provisiones! ¡Busquen lo que les hemos dejado! Cuando se convencieron de que el barco no volvería, uno de ellos disparó contra nosotros. La bala silbó sobre la cabeza de Silver,
y atravesó la vela mayor. ¡Ah, malagradecidos! ¡Podrían estar muertos! Me agaché tras la borda para que no me dieran, y cuando volví a mirar, ya no estaban en la playa. Y antes del mediodía pude ver que la Isla del Tesoro se hundía tras la curva azulísima del horizonte marino. Pusimos proa hacia el puerto más cercano de la América Española, donde enrolamos una nueva tripulación y nos dimos con la sorpresa de que... ¡Se ha escapado, capitán! ¡Silver se ha escapado! ¡Se fue en un bote! Pero es mejor, sí, es mejor, porque con él estábamos en peligro por el tesoro. A lo mejor mataba a todos. Se robó unos sacos de oro y se fue. Creo que nos alegramos de habernos quitado ese peso de encima a un precio que nos pareció bajo. Añadiré, para no alargar demasiado esta historia, que nuestra travesía hacia Inglaterra fue feliz y que la española arribó a Bristol cuando ya estaban disponiendo un barco de socorro. Con ella regresábamos 5 de los que nos habíamos lanzado en la aventura. El Ron y Satanás se llevaron el resto. Cada uno de nosotros recibió su muy considerable parte del tesoro. Y la usamos con prudencia, o despilfarrándola, según la naturaleza de cada cual. El capitán Smollett, pues, se ha retirado de la mar y durante los veranos cultiva tomates. El caballero Trelawney, pues, siguió dándose vida de noble, viviendo como un caballero. Gray quiso prosperar y hoy es copropietario de un hermoso barco. Se ha casado y es padre de familia. A Ben le dieron 1,000 libras, que gastó o perdió en 3 semanas. O, para ser más exactos, en 19 días. Y vino a nosotros mendigando y el doctor le consiguió un puesto de guardián y ahí está, muy querido por todos. Y popular entre los hijos de los campesinos y notable solista en el coro de la iglesia. De Silver, no hemos vuelto a saber. No, no han vuelto a saber absolutamente nada. Supongo que Largo vive todavía. Ya lo creo. Ya lo creo. Probablemente satisfecho. Por supuesto. Quizás junto a su esposa. Y de todos modos junto al capitán Flint. ¿Qué es así ahora? Y yo, pues pese a que en la Isla del Tesoro hice mi fortuna, no volvería allí jamás. En sueños oigo la marejada rompiendo contra aquellas costas. O me incorporo sobresaltado oyendo la voz del capitán Flint. ¡Pies hacia otro! Que chilla en mis oídos. ¡Pies hacia otro! Ha sido un placer escuchar con ustedes La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, una de mis novelas favoritas. Los saluda Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Óscar Beltrán, Enrique Victoria y Bruno Odar. Adaptación y dirección general de Alonso Alegría. Es una producción de Grupo RPP del Perú. Escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP, sección podcast.